no toman conciencia todavía. Vemos gente que sigue caminando a la calle, gente mayor, que si yo sé que soy una población de riesgo, me prefiero quedarme en casa, pero ellos todavía siguen caminando. Hay gente en el Central Park que no respetan las distancias. Ahora las policías también están tratando de ver los parques, las plazas, para ver que no se junte gente, porque también hay jóvenes que están jugando al básquet. Central Park se ha establecido como una especie de hospital de campaña. Sí, actualmente tienen para 68 personas y 8 personas van a ser 8 lugares para personas con terapia intensiva. También la semana que viene se va a abrir una de las canchas de tenis que se utilizaba para jugar el US Open y van a abrir 1.000 camas más y 12 para terapia intensiva. Y eso va exclusivamente para aliviar el trabajo del hospital acá de Queens. Nadie está preparado para esta tragedia. Funcionaban bien, habían muchos lugares. El sistema tenía 50.000 camas y tienen que triplicar ese número para poder asistir a todos. Las personas, si tienen médico de cabecera, tienen que llamar a su médico de cabecera primero y ahí recién se lo derivan al consultorio o al hospital, de acuerdo a los síntomas. Hay varios lugares que siguen abiertos, los trabajadores de la construcción, las estaciones de servicio, todos esos están abiertos y sí, contribuyen un poco a la economía. Con el auto sí puede circular, no hay problemas. Ahora sí van a dar multas de $500 a personas que no respeten el distanciamiento social, pero sí podemos salir a correr, podemos salir con el auto a pasear, podemos ir a caminar al parque, sentarnos. Se espera el peor de los casos en 2 semanas y de ahí los casos irán disminuyendo y suponemos que en mayo se empezará a regularizar toda la situación.